Daniel Ortega sigue sin responder a la solicitud del secretario de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, quien pide enviar una misión del organismo con el claro propósito de restablecer la institucionalidad en Nicaragua. El ex Roberto Zancan opina que el mandatario nicaragüense seguirá adelante para abandonar la OEA y además se prepara ante una eventual suspensión de Nicaragua en los tratados comerciales con Estados Unidos y Europa. Ortega está pensando en primero la salida de la OEA, segundo en que va a salir del CAFTA, de que va a salir del ADA y en consecuencia que él tiene que prepararse para nuevos, un nuevo escenario internacional. Según Sankan, incluso el gobierno de Daniel Ortega ya tiene asegurado su apoyo en la Organización de las Naciones Unidas. El apoyo de China, el apoyo de Rusia, que son miembros del Consejo de Seguridad y puede bloquear cualquier eh, resolución que haya en contra de Nicaragua. Mientras, diputados oficialistas aseguran que pese a las presiones de Estados Unidos, Europa y la OEA, Nicaragua logrará recuperar su estabilidad económica con el fortalecimiento de sus relaciones con China y Rusia. Algunos catastrofistas, malos hijos de Nicaragua, deseaban que el país estancara, se expandiera la pobreza. Al promover agresiones y bloqueos económicos contra nuestro país por mezquindad política y también por vendepatrimo, la oposición sigue demandando a la comunidad internacional ejercer mayor presión sobre el gobierno sandinista, que se aseguró cinco años más en el poder en un proceso electoral considerado ilegítimo. Donaldo Hernández, Voce América. Ante nuestros héroes y mártires, ante el pueblo y la familia de nuestra Nicaragua.